Buenas, ¿cómo te va? Bueno, vamos a empezar con este hit mortal. Como te dije, entra en calor antes de empezar, que toda tu musculatura esté preparada para lo que se viene. Y te voy a estar acompañando con la voz en off, porque como te expliqué en el primer videito, quiero darlo todo de mí. Es muy importante que los hits estés haciendo todas las repeticiones posibles cada tanda de trabajo. Tu mayor esfuerzo, la mayor cantidad de repeticiones. Vamos a quedar con la lengua afuera, es lo que intenté hacer yo con todo mi ser, así que ahora te acompaño desde acá. Primer ejercicio, cuatro sentadillas, cuatro medias planchas si se quiere, no nos paramos, nos quedamos en plancha, agrupamos y volvemos otra vez a cuatro sentadillas. ¿Listo? Toma aire. Uno, arrancamos, dale. Esta vez sí, vamos a hacerlo a velocidad. Toda la semana trabajamos con la postura, así que ahora, por supuesto, controla los apoyos, pero anda a tu ritmo. Dale. Nos movemos, dale, dale. Eso es, con fuerza. Paramos, muy bien. Toma aire, toma agua. Vamos a hacer cuatro mountain climbers y cuatro toques de hombros. Rodilla, 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 rodilla. Dos rodillas es una repetición y cuatro veces tocamos los hombros. ¿Estás lista? ¿Listo? Dale. ¿Podés ir más rápido? ¿Necesitas ir más lento? Está bien, no tenés por qué ir a mi ritmo. Cada uno al suyo, pero dando el máximo. Que realmente sea un hit para gozar los beneficios del mismo. Dale. Esto es excelente para tu corazón, excelente para tu circulación y para tus músculos. Fuerza, dale. Vas a quemar un montón de calorías, pero necesito que des todo de vos. Campanita, eso es. Vamos por el que sigue. Es una flexión. Me desplazo hacia un costado, otra flexión, vuelvo al centro y hacemos cuatro limpia parabrisas. Mirá. Vamos que te guío, te acompaño en las primeras. Vamos al suelo, dale. Hacemos una flexión de brazos completita. Si necesitas apoyar las rodillas, doy un paso. Doy un paso, vuelvo al medio y cuatro limpia parabrisas. Dale. Arriba y otra vez. Un paso con las manos, flexión. Un paso al otro lado, flexión. Vuelvo al medio, apoyo el tronco, limpia parabrisas. Es importante que aprietes la cola y la zona media en las flexiones. Trata de bajar con todo el cuerpo bien durito, bien firme. Fíjate, en mi caso, cómo cuestan. Trata de no bajar con el pecho, sino de todo el tronco firme. Vas a decir, Ceci, vos estás hundiendo algo que no va. Sí, porque es una de las cosas que más me cuesta, la flexión de brazos, pero quiero que vos la hagas bien ahí del otro lado. Te voy a mostrar lo mejor posible, pero es muy importante que todo el tronco baje completito. Vamos a hacer cuatro estocadas con salto, cuatro splits y cuatro patadas adelante. Mirá, uno, alternando, dos, tres. Cuatro, me paro y pateo al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tenés el ritmo, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Pateamos, dale. Eso es, dale, fuerza. Vamos muy bien, dale. Muy bien, alto. Hacemos cuatro lunges o estocadas al frente y cuando volvemos levantamos la rodilla. Cuatro con una pierna, cambiamos cuatro con la otra. Continuo. Trata de impulsarte y de retener la rodilla arriba, que no sea una caída brusca.
¿sí? Es mucho impacto para vos. Te podés quedar en 4 estocadas en el mismo lugar y cambiás. Eso es. Las podés hacer dando un paso también, sin llevar la rodilla al pecho. Fíjate que el hecho de llevar la rodilla al pecho hace que cuando caemos, caemos con un poco más de impacto. Caes sobre la punta del pie, amortigua esa caída. Es continuo, es lo más rápido que puedas, pero con control, cuidando los apoyos. Dale, fuerza. Dale, que queda poco. Vamos a hacer 4 giros, 4 twists en el lugar y hacemos 4 desplazamientos a un lado, al otro, a un lado y al otro. ¿Sí? 4 en el lugar, 4 nos desplazamos. Vamos, dale. Toma aire, avísale a tu corazón que hoy vamos a tener pim, pum, pam. 2, 3, 4, vas a un lado. 1, cambia, sentadilla, cambia, sentadilla, cambia. Esa cola abajo, dale. Eso. Fuerza, fuerza. De nuevo, twist, va. Salimos, dale. Vamos, vamos. Una cosa, este twist, que siempre lo incluyo en todos mis hits porque me encanta. Sencillamente me encanta ir para un lado para el otro tipo Aye. Mira ahora, vamos a hacer a simular un puente glúteo a una pierna, pero lo saltamos. Si no querés saltar, solamente subís con una pierna, bajás, subís con la otra, tratando de llevar la rodilla opuesta al pecho. Una vez que terminemos esos 4 saltitos alternados, hacemos 4 sit-ups. Yo te guío, tranqui. Mira. Subo y salto. Trata de retener la rodilla un segundito arriba, ¿sí? Que no sea un pum, una caída brusca. 4 veces y 4 veces hacemos un sit-up. Podés extender y agrupar las piernas o podés dejarlas sencillamente flexionadas con los pies apoyados en el suelo. Vamos de nuevo con este y lo corregimos. Caigo sobre la punta del pie. Trato de quedarme un segundito arriba como si quisiera quedarme en el aire flotando. Va, 1, dale. Eso es. Muy bien, completamos la primera serie. Vamos que vamos por la segunda. Todos los ejercicios ya los hicimos. Ya sabes cómo son. No necesitas mirar tanto la pantalla ahora. Te voy a seguir guiando con la voz. Pero ahora sí, es tu oportunidad de darlo todo. Sin excusas, 4 abajo, dale. 4 sentadillas. Y 4 medias planchitas, dale, agrupamos esas rodillas abajo. Es la cadera la que se mueve, dale, fuerza, fuerza, fuerza. Eso es, dale. Con fuerza. Vamos, vamos, vamos. Alto. Vamos otra vez con los mountain, dale. Mantener la zona media firme. Nos movemos lo más rápido que podemos sin rotar la cadera en la plancha. ¿Listo? Saliste, va, dale. Con fuerza. Vamos muy bien, dale. Viene Keta, tratando de entender. Contame abajo si tus perritos hacen lo mismo. Te ven cerca del suelo y ya creen que es para jugar. Keta, no hay manera de que entienda. Pero ya es parte de este estudio, de este gimnasio, así que se queda. Dale. ¡Alto! Vas muy bien. Vamos a ir por las flexiones. Flexión, camino a un lado, segunda flexión, camino al centro y 4 limpia para brisas. Eso. ¡Listo! Salimos, dale. Flexión, tronco firme,
van saliendo mejor esas flexiones, dale. Cuando uno está más centradito en calor, por lo general va corrigiendo la postura. Dale, firme. 4 y arriba. 1. Despega los hombros del suelo para hacer las hiperextensiones, pero no quiebres la cadera, sino quiebres la zona lumbar. No es necesario que vayas tan arriba con el tronco. Solamente despegamos los hombros y rotamos. Eso es, dale. Vas muy bien. Alto. Me pongo contenta porque es uno de los que más me cuestan. Y cada vez que lo paso, dije, listo, pasé las flexiones de brazos. Siempre hay un ejercicio que nos cuesta. Quiero saber cuál es el que te costó a vos de esta serie. Pero hay que hacerlos igual y sentirnos orgullosos. Dale, vamos. 4 split. 3, 4. Pateamos. Eso. Aprovecha a descargar toda tu furia, todo tu estrés en estas patadas, que siempre son liberadoras las patadas. Dale. Eso es. Dale. Arriba. Vamos, vamos. Bien, alto. Vamos a hacer los lunges, las estocadas con rodilla arriba. Vamos con todo en esta segunda vuelta, dale. Va, dale. Cuatro y cambiamos. Siempre te recomiendo que pongas una música power, algo que te guste. Es lo que hago yo cuando entreno los hits. Cuando te muestro los hits, estoy con música que me motiva. Yo te dejo algo de música en el video, pero bien podés bajar un poquito el volumen como para escuchar la campanita y ponerte algo de fondo. Vamos, dale. ¿Te vienes sintiendo el cansancio? Parecían pavaditas estos lunges, estas estocadas. Alto. Vamos con los twists. Ese es el que me divierte. Sale quieta. Entra quieta, sale quieta. ¿Qué va a hacer? La dejamos. ¿Listo? Salimos, dale, mirá, 4. A un lado y al otro, dale. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Abajo esa cola, no bajes con el tronco. Busca ir para abajo con tu centro de gravedad, ¿sí? Con la cola, con la cadera. Eso. No juntes las rodillas. Dale, dale. Empezá a controlar la posición porque cuando el cuerpo se va cansando, quiere compensar, quiere hacer cualquier cosa. Mantenete enfocado. Muy bien. Vamos con el último de la serie. Trabajamos la zona media, los abdominales, glúteos. Todo incluido en este cuerpo completo HIIT. ¿Estás listo? Arrancamos, dale, mirá. Arriba la rodilla, la llevo al pecho y arriba. Busca el impulso con la pierna que queda apoyada. Trata de volver a caer sobre la punta del pie para amortiguar esa caída. Y 4 sit-ups. Vas espectacular, dale. Arriba. Vamos, vamos. No vale subir por impulso. Ahí está, fuerza con los abdominales. Alto. Nos queda una última toda la serie. Vamos de vuelta. Sí que podés, yo sé que sí, dale. Calor, transpiración, todo junto en este hit. Así arrancamos la semanita.
esta primer semana de construcción muscular. Dale, fuerza. Estos hits dejan llenos de energía, con mucha vitalidad. Uno creería, voy a terminar muerto, y no. Terminas como acelerado, con ganas de todo. Dale, vas a ver qué bien se siente. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Sacá el tigre que hay en vos. Van a venir de una marca de cereales a decirme que estoy usando un eslogan que no corresponde. Vamos, fuerza. Vamos con los mountains. ¿Listo? 3, 2, 1. Saliste, dale. 1, 2, 3, 4. 4 toques. 1, 2, 3, 4. No rotes la cadera. Déjala firme. 1, 2, 3, 4. Apretá el abdominal y que solo se muevan o piernas o brazos según el ejercicio, pero que la cadera quede lo más quieta posible. Vamos, dale. Ya sé que queremos hacer fuerza con cualquier parte, pero nos concentramos un poco más. Enfoca la mente. Alto. Vamos a ir con las flexiones. Me doy aliento a mí misma, que como te dije, no son mis favoritas, pero son un ejercicio súper completo y siempre me empujo a hacerlas. Siempre trato de incluirlas en mis rutinas, en las rutinas que le doy a mis alumnos, porque sé que son muy completas con respecto al trabajo de todo el cuerpo. Zona media, espalda, pectoral, por sobre todo, tríceps, todo está trabajando en estas flexiones. Lo descomprimimos un poquito con este limpia parabrisas, un trabajito de espalda también, y le damos duro de nuevo, dale. Vamos, vamos. Eso. Vamos, dale. Vamos con esos splits. Explota con todo. Va, dale. Es 4 y pateamos. Arriba. Eso. Abajo ese centro de gravedad, dale. Hace una buena tijera, separa los pies entre sí. Va. Vamos, vamos. ¡Uy! Matador, matador. 4 rodillas arriba. Listo, salimos, dale. Pie adelantado, el lunge. 1, 2, fuerza, 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 dale. Acordate que si querés aumentar la velocidad no tenés por qué ir a mi ritmo. Yo estoy dando mi máximo, te lo aseguro. Quiero que vos des el tuyo, puede que vayas más rápido. Puede que necesites frenar un poco, hacer una pausita y luego retomar. Está bien eso también. Solo busca, como te dije, lo mejor de vos, dale. Eso, eso, vamos. Fuego en esas piernas. Matador. Vamos con el twist. Le pedimos un poquito más a las piernas, dale. Listo. Va, dale.
Quiero ver tu bailecito, dale. Eso. Vamos, vamos, vamos. Eso es, no aflojes, no aflojes, fuerza. Toda tu energía, nos queda un ejercicio más, dale. El último. Hasta acá lo hiciste bárbaro. Así que, con toda nuestra alegría, vamos por el último. Salimos, dale. Arriba, retengo. Fuerza, pedile a esa zona media que haga lo último de este entrenamiento, dale. Me siento. Uno. Dale, fuerza. Arriba. Vamos muy bien, dale. Un poquito más, dale. Alto. Muy, muy bien. Lo terminamos, te felicito. Vamos a estirarnos un poquito. Lleva el talón a la cola. Si esto te molesta en el empeine o en la rodilla, podés tirarte de costado y llevar el talón a la cola hasta donde llegues. A mí me resulta muy agradable tirarme para atrás. Siento bien el estiramiento del cuádriceps. Pero no es necesaria esta posición. Podés quedar de costado, como te dije. Cambio de pierna. Ahí te lo muestro mejor. Inhala, solta el aire, deja que tu cuerpo se vaya acomodando. Hiciste un gran, gran trabajo. Vamos a adelantar la tibia, la pierna adelante. Vamos a buscar bajar el pecho. Sentí cómo el glúteo se estira. Eso es, despacito hasta donde llegues. Vas muy bien. Cambiamos la pierna. Eso, solta el aire. Cambiamos. Vamos a llevar a la cuadrupedia. Miramos al frente, inhalamos. Suelto el aire, redondeo la espalda. Un buen estiramiento para la columna. Hacemos esta vuelta a la calma otra vez. Redondito, exhalo. Vamos a separar las rodillas, llevamos la cola atrás. Estiro la espalda, si querés apoyar la frente en el suelo. Relajá. Y eso fue todo, te felicito, nos transpiramos. No dejes de suscribirte al canal, te veo en el próximo entreno. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.